estás? El arquitecto que es el responsable de la obra. Bueno, ¿y cuándo terminamos esto? Bueno, buenas tardes, soy parte de la contratista. Muy buenas tardes a todo el país, nuevamente transmisión en vivo desde la provincia de Cañete. Tenemos ya en estos momentos la visita que realiza el presidente de la República, Francisco Sagasti, junto al ministro de Salud, Óscar Ugarte. También se encuentra el titular de Cultura, Alejandro Neira, supervisando las labores en el Hospital Regional de Cañete. Obra que se encuentra ya avanzada, más del 95% en lo que concierne a infraestructura arquitectónica, se encuentra ya al 100%, en equipamiento también casi en la totalidad, según la información que nos ha brindado personal de el MINSA, es de que este hospital se espera que empiece a operar a mediados de abril. El presidente de la República inicia entonces el recorrido en esta visita de inspección que realiza al Hospital Regional de Cañete. Se encuentra acompañándolo el alcalde provincial de Cañete, así como también otras autoridades de esta provincia. El objetivo del mandatario en esta visita es supervisar in situ los avances y de alguna manera se pueda acelerar ya el inicio de la puesta en funcionamiento que está programada a la fecha para mediados de abril. Vemos ya entonces, estamos en la parte interna, hemos ingresado por el área que corresponde a la unidad de emergencias, lo que va a ser la unidad de emergencias. Parte entonces de la visita que realiza el mandatario. Entonces se ha tenido que adecuar a la norma técnica vigente para que no haya problemas con la MINSA. Por el tema de la costa más normativa. Este es uno de los temas de la pared. Todos juntos, pero no hemos hecho la parte mecánica, la parte eléctrica, la parte la gran pregunta. Y ya en esta gestión, cuando estábamos esperando todo el tema de la parte de comunicaciones, ya con el gobernador ya se pudo. Por acá, por favor. Esta es hospitalización. Ah, es hospitalización normal. Sí, este es el zona de hospitalización. ¿Esta es la que podría adaptar para servir? No, este, bueno, acá se puede, es para hospitalizar realmente los pacientes con COVID, ¿no? Esta es una parte, este es todo esto de hospitalización, todo esto son los paneles de cabecera, todo ya está funcionando. Y bueno, eso ya es equipado. Después de esto, todo, acá tenemos. No, pero eso no puede ser hecho en 15 días. ¿Eso lo van a entregar cuándo? Lo que pasa es que, de acuerdo a nuestros alcances, está para la entrega para nosotros todo completo, ¿no? Ahora ya están viendo la posibilidad de entregar todo el proyecto. ¿Cuáles son estas habitaciones que faltarían? Esto no. Aparentemente está todo hecho. Solamente el agua. ¿Pero dónde sería, donde pondría la zona de luz? Esta es hospitalización. En hospitalización hay ambiente de dos camas y hay ambiente de una cama. Lo que estamos viendo, presidente. Acá tenemos la zona de
señora, ¿está bien? Acá ya, ya sí. Tenemos instalado, como les he mostrado, está todo este señorato, ¿no? Tenemos las cunas y tenemos cuatro direcciones de ida. Más temprano hicimos una visita por este lado.